Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. En esta ocasión vamos a instalar Node.js en nuestro Ubuntu. Node es una plataforma de desarrollo para aplicaciones web. Siendo más claro, así como podemos desarrollar aplicaciones utilizando un servidor Apache o un servidor Tomcat mediante diversos lenguajes de programación como PHP o Java, Node nos permite desarrollarlas utilizando JavaScript. JavaScript del lado del servidor. Y aunque esto nos parezca ilógico al principio, conforme nos adentramos en el mundo de Node, observamos que es bastante bueno. Es funcional, seguro, cómodo y muy veloz. A decir verdad, pienso que Node es el futuro del desarrollo ágil de aplicaciones web. Abajo en la descripción te voy a compartir dos links hacia el portal oficial de Node.js y hacia el portal oficial de NPM. Node.js es la herramienta principal y NPM es un sistema que te permite cubrir las dependencias de tu aplicación sin preocuparte por nada. Es decir, lo puedes asociar a un sistema que cubra las dependencias de tu sistema escrito en Java o en PHP. Solamente que no debes hacer nada. NPM se va a encargar absolutamente de todo y tú te vas a encargar de escribir el código necesario para tu aplicación. Simple y sencillo. Así que también lo vamos a instalar. Para instalar ambos paquetes debemos abrir una terminal y hacer una instalación previa de un paquete muy común. Seguramente ya lo tienes instalado en tu computadora, pero debemos cerciorarnos de tenerlo antes de instalar Node y NPM. El paquete es Python Software Properties. Recuerda que todos los comandos utilizados en el video están a tu disposición en la descripción del mismo, así que no te preocupes. Vamos a instalar el paquete, nos pide la contraseña. Y si ya lo tenías instalado no hay ningún problema, así como en mi caso, simplemente te voy a informar que ya está instalado y ya está en su versión más actualizada. Después de esto vamos a añadir un repositorio. En este repositorio viven las versiones de Node y NPM para Ubuntu. Vamos a presionar Enter y nos va a pedir que confirmemos presionando de nuevo esta tecla o presionando Control C para cancelar la adición del repositorio. Yo lo voy a cancelar porque ya está en mi computadora, sin embargo tú debes presionar la tecla Enter. Después de esto, necesitamos hacer un update del sistema. Esto es básicamente por la salud de nuestro Ubuntu. Siempre que añadimos un repositorio es conveniente hacerla mediante el siguiente comando. Y mientras se hace, yo acá escribí un ejemplo con el cual vamos a verificar que Node haya sido instalado correctamente. Igual te lo dejo en la descripción, pero este ejemplo es el Hola Mundo, es el más básico de cualquier lenguaje de programación y también está a tu disposición en el sitio oficial de Node. Si bajamos un poquito la página, aquí se encuentra, junto con más documentación, podemos irnos al blog, podemos irnos a la documentación o a las listas de mail de la comunidad, etcétera. Es decir, puedes pasarte un muy buen rato divirtiéndote mientras estudias Node.js desde el portal oficial. Vamos a ver si ya terminó nuestra actualización y efectivamente vamos a limpiar esto y vamos a proceder a la instalación propia. Sudo apt get install y vamos a instalar ambos paquetes de una vez, Node.js y npm. Yo ya los tengo instalados, sin embargo es una instalación bastante pequeña, no debe tardarte más de unos 3 minutos o 5 minutos. Y vamos a proceder a ubicarnos en el directorio donde tengo mi ejemplo, en este caso una carpeta llamada Node, y voy a ejecutarlo escribiendo node app.js, es como se llama mi archivo, voy a dar enter y me dice que el servidor está corriendo en mi localhost por el puerto 1337. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a nuestro navegador, a ese puerto, y efectivamente aquí obtenemos de respuesta Hola Mundo. Node.js es bastante poderoso. Te recomiendo que si te apasiona la programación, estudies sobre esta magnífica plataforma y estoy seguro que te va a agradar bastante. Esperando que este video te haya sido muy útil. Y recordándote que la mejor forma de agradecer es suscribiéndote y compartiendo este video, este episodio llega a su fin. Yo soy Ametalbirde, esto es El Guapo Linux y nos vemos hasta la próxima.